Aquí estamos, en el invernadero, entre madera y madera, en esta escueta entrada al mundo vegetal, donde ahora Rodrigo de la Calle hace menuses de colores, rojo, azul y verde. ¿Quién es Rodrigo? Pues es una bestia parda del mundo vegetal, el cocinero que más ha avanzado en la alta cocina del mundo vegetal. Un dominio absoluto, derivado de sus muchas experiencias españolas, extranjeras y del mundo mundial. Un estudioso, un loco, un tipo genial que hace una cocina absolutamente excepcional. Y que venimos a mostraros para que os deis cuenta de que hay muchos, muchos caminos que recorrer en el mundo de la cocina, de la restauración y la gastronomía. Y que este señor es uno de ellos, de los principales y de los primeros que van en punta de lanza haciendo cocina diferente, distinta. Y si quieren ustedes llamarle de vanguardia, pues se lo llaman. Que no, pues no se lo llamen, porque eso da exactamente igual. Lo que importa es lo que vamos a comer y os lo vamos a enseñar. Haciendo desde el año 2009, que cada año remasterizamos, y esta es la remasterización del 2021, nuestro ya famoso tartar de remolacha. Este año lo hemos hecho con remolachas amarillas, trufa y papel de arroz. Va sobre una hoja de shiso, ya sabéis, una variedad de albahaca japonesa. Lo cogéis con la mano a modo de taco, dos, tres bocados, lo que os apetezca. Y caviar de huevas de pérmula wasabi. Ole. Cogemos el gofre con la mano y nos lo comemos. Los líquenes de abajo son a tres. Y tenemos un cava hecho con tallos, flores y hojas de apio. Y aquí traemos un vino de Albacete, hecho con una de estas uvas que están rescatando de la extinción, uva tardana. Está supuestamente endémico en la zona. Y lo particular de este vino, que se llama Sol, es que está hecho la fermentación en tinajas de piedra. Le da muchísima gente, pues, ¿no? Sí, bueno, ahí están haciendo gastrobotánica con los vinos, recuperando especies ancestrales, cepas viejas, métodos de fermentación también de otras épocas. Y bueno, pues vino que viene muy bien para estos primeros platos, porque es bastante salino, tiene acidez maravillosa. Sol. De Albacete. Pétreo. Sol de Albacete. Sol de Albacete embotellado. Ahí está.
¿Veis los colorines? ¿Sí? Vosotros habréis oído hablar de flipar en colores. ¿Creéis que sabéis lo que significa? Nanay de la China, nana. Porque flipar en colores es venir al invernadero, donde Rodrigo de la Calle, que también ha estado en la China, nana. Pero ahora tiene un menú colosal, espectacular, en el que no solamente la estética de los colores prima, que es una virguería extraordinaria, añadida, sino que es que los matices, los fondos, los de miglas de verduras que está haciendo, los sabores profundísimos que ha encontrado, hacen su mejor menú, por lo menos de los que yo he comido y he tomado. Un nivel estratosférico del mundo vegetal. No os lo perdáis, fijaros lo que hay debajo de ese azul líquido. Esto es un caldo de anguila con ficociamina, que le da ese tono azulado. Y luego un arroz anaranjado, precioso. Venid, venid y entonces conoceréis el verdadero significado de flipar en colores. Vino dulce, hecho con fresita de Aranjuez, las últimas de la temporada. ¡Olé! Aprovechamos y en el momento en que llegaron a casa, que estaban ya sobrefermentadas, hicimos este vino dulce. Me vas a pedir más, que lo sepas. Te lo daré, por supuesto. Si insistes, si insistes. Y volvemos a Ávila. Y estos son los mismos que el vino este que teníamos antes, los de Cerveros. Ajá. Y este le llaman Cerveros Viento y Cerveros lo que le añaden Viento. Es también es albillo real, pero en este caso dejan que pacifique la uva pacificada, que y se luego le añaden un licorcito de expedición para que coja su cuerpecito y serrano. Peligroso, cuidado, ¿eh? Sí, porque está alcohólico. Sí, es alcohólico, pero es alcohólico. Es una maravilla. La de Beijing, la del emperador, y los chinos dividen su cocina como en dos. Una la llaman, que es súper, es que está, la historia que no se puede contar en 5 minutos, una tarde entera. Yeah. Y está bonito porque hay dos tipos de cocina china, que son los que llaman ellos la tabla blanca y luego están la tabla roja. La tabla blanca son sus desayunos, la cocina al vapor, todas las pastas, los dim sum, la cocina de verduras, tal, y luego está la tabla roja, que es la cocina de wok, de hot pot, de guiso, picante. Y entonces se diferencian en cocinas de tabla roja y tabla blanca. Y tabla blanca. Bueno, es tan bonita la cocina china que cuando te la explica una persona y encima. Y yo le organicé una ruta a Pilar Salas. A Pilar. Le organicé una ruta de restaurantes para comer la típica cocina de Yunnan, la del emperador, la de Hainan, o sea, fantástico. Y entonces cada día probó una cosa distinta. A ver si un día tengo yo suerte y te puedo pedir consejo. Pues mira, si me llamas te vas a pegar un viaje. Pero yo tengo que organizarme. ¿Y aquí qué haces tú? ¿Esto qué es? Pues mira. ¿Esto cómo se llama? El invernadero es el invernadero
De hecho, yo lo llamé el invernadero cuando, después del cierre de Aranjuez y la salida abrupta de aquí de Madrid, pues fueron como muy seguidos, ¿no? El cierre de Aranjuez con el fin del proyecto del Villamagna, que fue muy triste porque estábamos haciendo una cosa súper bonita. Pero bueno, las grandes empresas al final son las decisiones son suyas. Totalmente respetable y con el tiempo hasta me alegré de aquello, ¿no? Porque no sé si hubiera podido crear el concepto del invernadero, que yo estuve durante el año 2014 desaparecido del panorama gastronómico, pero fue el año que más he trabajado en mi vida, porque fue el año que me fui a China. Claro, yo empecé a aceptar ofertas que hasta ahora no había aceptado. La primera de Joël Robuchon. Estuve todo el año trabajando para Joël Robuchon, y cuando no trabajaba para Robuchon estaba en China abriendo los restaurantes y a mí me cambió mi manera de cocinar. Y en ese año de reflexión, que de año sabático nada, digo, fue el año que más he trabajado en mi vida. Un año de germinación. Sí. Y lo llamamos el invernadero porque ya sabes que yo soy un poco planta, y el invernadero es donde las plantas se recogen de las inclemencias del tiempo, ¿no? Y yo estaba... Estaba cayendo la de Dios. Imagínate con una niña de un año, arruinado, una mano delante y una mano detrás. Y bueno, pues ese año conseguimos ahorrar y montamos el invernadero en Collado Mediano. Y ahí decidí hacer todo lo contrario a lo que yo había estado haciendo toda mi vida, que es cocinar lo que yo realmente quería. Lo que irte hacia donde a ti te apetecía. Nunca se me olvidará, no me acuerdo en qué aeropuerto fue, en una hoja, así a la vieja usanza, no en una nota de... en una nota de ordenador, puse en un lado todo lo que me gustaría a mí de un restaurante y todo lo que no me gusta de los restaurantes. Empecé pam, 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 y dije, pues tengo que hacer un restaurante así, que no tenga esto. Y en 6 meses, una estrella de Michelin, porque la primera estrella de Michelin a mí me la dan en el 2011 en Aranjuez, y era un restaurante con una carta, con pescados, carnes, arroces. Tenía el completito. Sí, sí, yo era un cocinero normal. Lo que pasa es que yo tenía un menú de verduras. No, no muy normal, porque... no ha sido nunca tú. No, tampoco. Porque si hacíamos un plato de carne, eran un rabito de cerdo o morro de ternera. Sí, sí. Y siempre utilizando hierbas, en aquella época con Santiago Or, pues que en plena ebullición de rescatar vegetales que estaban en desuso. Ahora todo el mundo ve lo del caviar cítrico algo normal, pero cuando nos presentamos en Madrid Fusión en 2009 con el caviar cítrico, hasta Ferran pestañaba. Haciendo chiribitas. Sí, la mano de Buda, los dátiles, las verduras del desierto. Ahora, gracias a Antonio Muñoz, todo el mundo sabe lo que es la hierba del hielo, la Artemia cordifolia, y eran cosas que una paleta de sabores que en el panorama gastronómico nacional no estaban. Y no, ese era el gran valor de nuestra cocina. No estaban, no solamente, es que no se conocían. Y segundo, utilizarlo era como una herejía. A ver, no una herejía, era un atrevimiento más bien. Atrevimiento porque la gente reaccionaba. Y mira, eso sí me ¿cómo los ves tú a los comensales hoy día aquí en tu sitio? ¿Tú cómo ves al comensal que viene aquí? El gran éxito al revés. El gran éxito del invernadero, porque yo jamás he querido montar un restaurante ni vegetariano, ni vegano, ni para vegetarianos, ni para veganos. Ese no es tu... No, siempre he dicho que yo hago cocina omnívora, pero yo lo hago al revés. Todo el mundo pone el pescado y la carne de género principal y las verduras y las hierbas de guarnición, pues yo lo hago al revés. Yo pongo las verduras y las hierbas de plato de género principal, y en ocasiones la proteína animal nos ha servido de aderezo. Ahí en el menú te puedes encontrar platos veganos o platos vegetarianos. Lo que pasa es que para nosotros es muy fácil adaptarlo, porque en el momento en que en un plato lo hacemos con un caldo de pescado, por ejemplo, pues lo cambiamos por un plato de verduras. Lo que comentaba antes de las de Milagros Vegetales, con las de Milagros Vegetales... Las de Milagros esas que son un espectáculo. Son una locura. Entonces hemos conseguido sabores tan potentes con las verduras como un señor que se come una libra a la Royal. Fíjate a lo que te estoy diciendo. Llegas a fondos
que sacan complejidad de sabores y potencia. Sí, bueno, los últimos 10, 12 años, cada dos años, siempre hemos metido una técnica nueva. Empezamos haciendo las verduras a la sal en Aranjuez, fíjate, donde salió el tartar de remolacha. Empezamos en el 2011, 2012 a meter postres con verduras. El primer menú vegetariano lo hicimos sin pescado y carne, lo hicimos en Aranjuez ya, en el 2012. Ya tuviste ahí un menú sin pescado y carne. Sí. Menú verde se llamaba, y ese menú lo mantenemos ahora. Es el menú para los que son vegetarianos, veganos, para los que quieren venir a comer en plan oveja. Y como te digo, el gran éxito del invernadero es que la gente que viene a comer aquí no es vegetariana, es omnívora. Vienen muchos vegetarianos y muchos veganos, pero siempre he pensado que el vegetarianismo y el veganismo no son opciones gastronómicas, son opciones ideológicas. Mucho más de un enfoque de filosofía de vida, sí, y de manera de vivir, claro, que de gusto gastronómico. Efectivamente, al final los amigos de los animales, los animalistas o la gente que no quiere comer nada de proteína animal, pues la respetamos y aquí viene, y yo creo que es el único restaurante vegano que hay en España donde se hace alta cocina. En el resto del mundo no lo sé, porque el mundo es muy grande. ¿Y dónde ves? Pero como te decía, el éxito está en que la gente viene aquí y dice, y se viene a comer un menú vegetariano o vegano, y no son ni vegetarianos ni veganos. Quieren disfrutar un día de verduras exactamente igual que un día deciden irse a estimar, a zamparse un menú de mar, o a tomarte una chuleta, o a taquería, meterse, o te vas a Trifón a tomarte unos callos. Efectivamente, entonces nosotros estamos en la agenda de cualquier comensal que ese día decide darle al verde. Al verde. Y entre tus habituales, tus comensales habituales, ¿ves evolución? ¿Ves que, o no habituales, o los que vienen, tú como, desde ti hacia nosotros, hacia los que venimos a comer, la evolución, ha habido evolución, ha habido mayor aceptación, sigues viendo lo mismo, cuesta? El punto de inflexión fue venirnos a Madrid. Y donde hemos dado un vuelco a todo esto ha sido, desgraciadamente, gracias a la pandemia, porque cuando nos vinimos a Madrid nos costó muchísimo arrancar. Nos costó muchísimo. Al final, independientemente que veníamos con la estrella Michelin puesta en la puerta, al final todo el mundo asociaba el invernadero a un restaurante vegetariano. Así somos de... Siempre nos han visto como... Encasillarnos o etiquetarnos con... Y yo muchas veces sigo sin ser capaz de ponerme a mí mismo la etiqueta, porque es que no existe una etiqueta y está muy feo, o no soy capaz de ponerme mi propia etiqueta que nos hemos creado a nosotros. Y entonces, bueno. Pero a mí me parece muy bien. Quiero decirte, si no eres capaz de ponerte una etiqueta, vas por un camino. Bueno, entiéndeme, que a mí me parece atractivo. Sí, bueno, ya, claro, pero es que no soy capaz de hacerlo, porque al final tú dices, en la Tasquería, todo el mundo entiende que es un restaurante donde la casquería y Javi Estévez es el cocinero de casquero, ¿no? Sí. Y todo el mundo va allí y tal, pero no solamente comes casquería, comes muchas más cosas. Pero esa definición... Pero ahora le llama a la gente, mucha gente, discurso, que es una palabrita pues un poquito, pero claro, a lo mejor comercialmente no te vendría bien tener un recuadrín donde te diga, no, para comer este tipo de comida. Yo creo que me jubilaré y no seré capaz todavía de definir qué es lo que hacemos aquí. Pero lo más interesante de todo esto es que con el tiempo, Madrid nos ha dado algo que en otros sitios no habíamos conseguido, y es una aceptación del público en general, porque mucha gente venía con prejuicios, mucha gente con los prejuicios de ahí solo verduras, tal. Pero de una pandemia a esta parte, no sé por qué, pero de repente todo el mundo se ha planteado el comer mejor, ya no es... Comer mejor en todos los sentidos. En todos los sentidos. También de una pandemia a esta parte, o de un tiempo a esta parte, todo el mundo tiene una conciencia ecológica que puede ser postureo o no, pero ya la tiene. Sí, pero ya va evolucionando. La semillita está, claro. Aquí le falta mucho recorrido. Y luego la gente se ha cansado de vender humo en los restaurantes de alta cocina.
Hay un cocinero amigo mío que siempre dice que en los platos tiene que haber la verdad, ¿no? Que cocina de la verdad, ¿no? Y aquí, si hacemos un plato con judías verdes, sabe a judías verdes. Y está hecho con judías verdes. Y no nos obsesionamos en cambiar la textura de la judía verde para luego formar la judía verde y que parezca un plato bellísimo. Simplemente intentamos comer, que te comas las mejores verduras, las judías verdes del mundo, o la mejor berenjena, o los mejores guisantes, siempre de temporada. Somos radicales talibanes auténticos. Es la temporada y la estacionalidad. Pero es que no se me ocurre utilizar una coliflor todo el año o utilizar berenjenas todo el año. No, porque no tendría en tu esquema no tiene cabida, ¿no? No, hombre, a ver. Un día contamos Rihanna y yo los proveedores de verduras que hay en esta casa, de vegetales que hay en esta casa. Hay más de 45 proveedores. Entonces, a un señor de Tudela le compramos las alcachofas. A otro señor de Almería le compramos el pak choi. A otro señor de Galicia le compramos las algas. A otro señor de Mataró le compramos las fresas. O sea, tú te pones a pensar, papá, entonces son ellos los que nos llaman y dicen, ya tengo no sé qué, ya tengo no sé cuánto. Han llegado ya tengo no sé qué, han llegado no sé cuánto, en dos semanas tengo no sé qué. Y antes yo era un rastreador de super mega productos. Ahora yo ya estoy en el punto en que los agricultores decentes, saben, o los vinateros decentes que hacen cosas nuevas, llaman a la puerta porque saben que en esta casa se valora la verdura, los vinos con valor, y aquí la experiencia gastronómica, esto que se suele decir, la experiencia gastronómica, esto es un restaurante donde se viene a comer, donde disfrutas comiendo, donde te llenas la tripa, donde sales rodando. Donde sales absolutamente satisfecho, sí. Absolutamente con tus ansias de comer saciadas. Y si vienes a comer, cenas. Y si vienes a cenar, duermes. y puedes disfrutar bebiendo algo que no sea agua sin tener que beber vino. Sí, sí. Y con alcohol. Con a mí eso me atrae mucho. Yo he probado lo que ibas poniendo. Y bueno, me parece que están cada vez más conseguidas. Desde la primera vez que vine hasta ahora he visto una evolución en eso. ¿Cuánta gente hay que quiere pegarse un festival gastronómico y no salir borracho? En cuanto a restaurantes de grandes cocineros, entras y los maridajes terminan eclipsando la cocina y sales pedo sales pedo del restaurante. Sí, sí. Y eso lo medimos mucho porque realmente buscamos alta cocina sana. O sea, queremos que te pegues un festival gastronómico, pero que no te suba el colesterol. Sí, yo no sé qué opinas tú, yo. Connotaciones. Que a lo mejor alguien tenía falta de entretenimiento o aburrimiento, todavía la palabra peor. La gente antes asimilaba un tipo de comida específico para verdura, como una cosa que no tenía gracia. Eso. Si no le echabas ajo y jamón, la verdura no estaba buena. Sí. Exactamente. Y que yo no reniego de ese tipo de cocina. Que restaurantes, aceite de jamón. Hay restaurantes que hacen eso, ¿no? Unos guisantes lágrimas salteados con jamoncitos están fantásticos. Pero tú pierdes la esencia de lo que es un guisante lágrimas. Si tú ves lo que cuesta hacer un guisante lágrima, cómo se coge mano a mano, cómo se desgranan, tal, no sé cuánto. Y luego no, es como si coges una carne de no sé dónde, que es increíble, y la haces pasada. Que todo es respetable, pero todo, eso todo. Decía mi padre, sobre gustos los colores, pero hay gustos que merecen palos. Entonces, no sé, mira, que los colores es una cuestión que a mí me ha gustado mucho hoy, que me ha hecho reflexionar, porque hay unos colores fascinantes en tus menús, y no solamente el tuyo, ya digo así como habla para todos, cómo se han introducido en los últimos años, no soy un historiador, pero cómo ha cambiado la capacidad vuestra por una parte y nuestra de los comensales por otra de aceptar colores que en la comida rode fuerte, estridente, bueno, los azules que se quede del arroz que has puesto, por ejemplo, pero también los amarillos fuertes, los joder, parece que hay un estallido de colores y bueno, y tú en tus menús los pones además, no sé, pero es bonito eso, ¿no? Claro, porque al final todo entra por los ojos y yo he tenido la suerte de haber sido contemporáneo de Ferran Adrià y de su beneficio colateral para la gastronomía nacional e internacional, por supuesto, ¿no?
tú vas a cualquier restaurante del planeta y te encuentras en todos los sitios un sifón, hacen aires, hay una Bamix, hay las texturas, sus mecanismos de alteración de textura, y ya pero ya no es las técnicas de todo lo que aportó el fenómeno bulli a la gastronomía actual, que para mí ya es cocina tradicional. O sea, a mí utilizar un sifón o hacer un aire me parece cocina tradicional. Se ha convertido en algo normal. Entonces, es el replantearte todo, el cuestionarte todo y el hacer las cosas bien dentro de unos parámetros que ya estaban establecidos, que por qué tenemos que seguir así, ¿no? Y antes lo hablábamos. A mí del vino me interesa su sabor y cómo se mezcla con la comida. A mí una fase olfativa y gustativa del vino no solamente no me gustan, sino que me aburren y la detesto. Y cuánta gente del mundo del vino pensará como yo y no lo dicen porque si no... pero como yo estoy acostumbrado a decir lo que se me pasa por la cabeza y que luego me den bocados en los tobillos, pero me da igual. Yo estoy muy de acuerdo contigo en el que el vino hay que acercarlo mucho más a la comida y a la cocina. Y aunque se nos llena mucho la boca de eso, en realidad ha avanzado un poco. Porque el mundo del vino está muy, muy, muy enclaustrado, muy escenificado en lo suyo. Y no termina de arrejuntarse con la pelea con la cocina. Hay demasiado novismo alrededor del vino y yo no me planteo el servicio del vino como es como una cosa. Y si alguien se mete conmigo, mira, que ladren, Sancho, que eso es que cabalgamos. Eso es que no cabalgamos, efectivamente. Es súper importante, ahora que también nos ha venido muy bien a nivel marketing, pues esa conciencia ecológica que tiene todo el mundo ahora, ¿no? Nosotros llevamos trabajando con vinos de la zona desde hace años, pero no con una conciencia ecológica, sino por sentido común, reciclando desde Aranjuez, teniendo nuestra propia huerta, cuando todo el mundo estaba como loco escuchando y echándole polvitos a la cocina y escuchando a Ferran y tal, no sé cuándo, nosotros ya teníamos nuestra primera huerta. O sea, somos los primeros de la lista en ecología, en respeto por la naturaleza, cocina kilómetro cero, cocina de proximidad, ya todas esas cosas. Todo eso lo tienes tú anotado en tu currículum. Todo eso, esto ya como yo también, esto lo hacía yo, esto ya lo hacía yo. Y nunca ni me ha gustado colocarme medalla ni nada por el estilo, pero el éxito... Las verdades son también las verdades. Sí, bueno, pero quien tiene que saberlo sabe que hemos sido pioneros en muchas cosas, sí. Que hemos abierto caminos para muchos y seguimos haciéndolo y lo seguimos Hombre, haciendo. Hombre, yo no sé desde dentro cómo se puede ver eso, o cómo lo ves tú, aunque creo que supongo que muchísimo mejor que lo que pueda verlo yo. Ahora yo sí que veo una evolución enorme y una evolución obviamente positiva en el menú que he comido hoy, que está a un nivel que me he hecho mayor, Fernando, que me he hecho mayor. ¿Te has hecho mayor? Que me he hecho mayor, ya, para mí es un menú redondo, cerrado, perfecto. Tienes dos juegos, uno como tú decías, uno el de la bechamel esa de que es un poquito más... cocho, un poquito sí, más sí, jugando sí. Al mojá y al comer más goloso, y un trampantojo de la salsicha. Pero bueno, es un fin de fiesta, es un fin de menú que es acojonudo, pero toda la evolución de ese menú hacia el de hoy, no sé si tú lo ves así, si tú te sientes hoy mucho con tu menú de hoy mucho más satisfecho desde hace dos años, ¿o no? Siempre, mira, siempre tengo la sensación de que, y cambiamos, cada temporada hacemos entre 15 y 20 platos nuevos. O sea... Para que digan que la verdura no da juego. De hecho, estamos escribiendo un libro de los mejores platos del invernadero y hicimos una preselección de los 150 que más me gustaban y ya hemos ido quitando con los que han ido saliendo. Y... siempre hago esta especie de símil o de comparación
con una película que me ha gustado mucho, una película de los 90 que se llama Matrix, ¿no? Que ahora los jóvenes no saben cuál es, ahora lo van a saber porque están haciendo Matrix 4, que estoy deseando. ¿Ah, sí, están haciendo Matrix 4? Matrix 4. Ah, mira, han vuelto. O la 6 o la 7, ya bueno, no me acuerdo. Sí. La última, van a hacer como la traca final, ¿no? Y entonces esta película, hay un momento clave en la primera película, que este señor se supone que es el elegido y le dicen que es el elegido, pero él dice, pero si yo soy un mindundi, ¿qué me contáis a mí? Y es un tipo torpe, tal no sé cuánto. Y en la última escena de la película, este señor, un código que tenía delante de él, que le parecía algo que era indescifrable, de repente entiende el código no, se le descifra de manera y natural. El tío se convierte en el elegido. Y entonces yo creo que en el momento en que nos vinimos a Madrid, te estoy diciendo, descifré mi propio código. Mi código verde lo descifré. Y las cosas nos salen con una naturalidad tan aplastante y tan normalmente aplastante, que de repente esta mañana llegamos aquí, o sea, hemos llegado con una idea, y lo más importante es que tener por fin a mi lado gente que no solamente que comparte el proyecto, sino que me entiende. Hasta el 2018 todos los manos derechas que había tenido eran grandísimos profesionales a los que tengo muchísimas cosas que agradecer. Mira, solo con decirte, Estela Izquierdo Nieto, la jefa de cocina de Echevarri. Ay, me cago en Dios, siempre se me olvida. Marc Segarra. Le Domain, que es el refectorio. Jefe de cocina de Estrella Michelin. ¿Cuánta gente ha salido de mi casa? Aitor en Singapur con una estrella Michelin, o sea, ha salido gente de mi casa que ha aportado cosas increíbles, pero que al final han cogido su camino. Y que tenían su camino diferente al tuyo. Y por ejemplo, a mí con Diana tenemos una conexión que no he tenido con otra persona con la que trabajara, porque encajó perfectamente desde el primer día en el invernadero. Y ahora yo siempre era el que hacía todo el proceso creativo de los platos, y ahora ella participa en el proceso creativo. Yo le digo, quiero hacer esto, quiero que salga esto, papá, papá. Y hay también dos o tres personas que llevan poco tiempo con nosotros, pero que también han encajado muy bien. Y tenemos un... Bueno, también de eso significará que tu cocina, en un momento dado, pues, fue una cocina muy personal y poco entendible por tu propio gremio, porque hacías algo muy específico, muy tuyo, y que quizá hoy día cada vez cuaja más. Y entonces que hay más gente que se acopla y que lo entiende y que quiere seguir ese camino, digo yo. Y vamos. Es muy bonito ver que colegas míos han aprovechado el sendero que hemos abierto para meterse por ahí, y cuanto más seamos mejor. Yo encantado de ver a gente como Xavier Pellicer ahí dándolo todo con el tema de las verduras, y tantos que no tenían platos con verduras en sus menús, y ahora hay tres o cuatro platos de verduras cada vez más lo estamos viendo más en los restaurantes de alto nivel. Vez se ve muchísimo, está mucho más presente la verdura. Luego buen camino para la verdura, ¿no? No, y la verdad, a mí tenía como un poco de resentimiento y resquemor, ¿no? Me sentía como que no tenía ni reconocimiento por lo que habíamos hecho, por lo que estábamos haciendo, y tiene que ver mucho con el ego, esa fase de ego que tenemos todos los cocineros una vez en la vida. Los cocineros, los abogados, los electricistas... Sí, bueno, todo el mundo, ¿no? Y entonces, ese ego que cada vez he conseguido apartar más de mi mente y meterlo en un cuarto que de vez en cuando sale y procuro cerrarle con un portazo. Ese ego me ha hecho, esa falta de ego me ha hecho ver otras cosas, y a partir de ahí ha empezado a fluir todo. La apertura del restaurante de Barcelona, el restaurante de China. Y ahora en China vuelves a dar salto chinesco, nada más, ¿no? Nada más habíamos ido con cocina tradicional española, y ahora damos el salto que yo siempre realmente quise, que era el de hacer nuestra cocina en... La cocina del invernadero, por llamarlo de alguna manera. Y por qué no, seguro que replicar esta fórmula hecha en Beijing, que si ha funcionado aquí, ¿por qué no va a funcionar? ¿Se le puede quitar el cerdo a los chinos?
¿Y el pato? Les cuesta más, les costará más el marisco. Los chinos son unos locos de anda, marisco. ¿Qué me dices? El marisco les vuelve locos. Les vuelve locos los chinos. Y luego el cerdo es muy difícil quitárselo. Sí, además que nos parecemos mucho. El arroz, el cerdo y el marisco. El marisco es su... Siempre lo he dicho, además comemos de una manera muy parecida. Los españoles comemos con tapas y raciones de picoteo. ¿Y ellos? Y ellos llevan haciendo inventar... Es más, ellos inventaron el picoteo. O sea, los platos principales no existen en China. O sea, todo se comparte al centro de la mesa, ¿no? Y realmente los españoles lo que hemos hecho es copiar eso, el picoteo lo inventaron los chinos. Hay tantas cosas que inventaron los chinos. Sí. Bueno, de hecho, son los inventores de casi todo. Y ahora, sin embargo, los chinos tienen la imagen de ser unos copiadores. Yo siempre digo, los chinos no copian, están enfadados. Les copiaron el té, les copiaron la soja, les copiaron la tinta, les copiaron los sistemas de comer, los sistemas de cocción, la pólvora, así que lo inventaron casi todo. Sí, sí, los tintes. Y ahora que hablábamos antes, la pasta. Y la caja china con la barbacoa, que también. Sí, no. Si tú te pones a pensar, todo tiene un origen chino. Y yo también, yo me considero mejor cocinero desde que trabajo en China. Sí. Y he tenido la suerte de tener allí unos embajadores muy buenos, que en China si no vas con un padrino, no te enteras de una mierda de nada, de lo que pasa por tu lado. Y cuando te metes en los sitios, conoces a la gente, bueno, de hecho fue la primera cocina que fue Patrimonio Mundial de la Humanidad. Luego también fue la mexicana, porque mantienen sus recetas intactas desde tiempos ancestrales. Desde tiempos ancestrales, igual que los mexicanos también. Se hacen sus propias salsas. Bueno, cuando hablamos de fermentos, de cocina de fermentación, sí, parece que tenemos algo, que hemos inventado algo. Y aquí lo único que hemos hecho ha sido utilizar todas esas técnicas que llevan haciendo allí de manera natural, como nosotros meter aceitunas a encurtir. A encurtir. Que es el único fermento que de serie hemos aceptado los españoles de siempre, ¿no? ¿Sí? La fermentación acética. Acética. La banderilla, las aceitunas. Esa sí que... Porque sí que las salazones son de muchas partes. Los chinos también. Los chinos también. La sal, inventaron los chinos. Rodrigo. Fernando, como siempre, un placer tenerte aquí. Un placer. Y darnos ánimos, que... Que es un gustazo, sí. Porque yo hoy lo he disfrutado como un enano. Enhorabuena, porque un pedazo de menú de chapó. Además, nos conocemos hace 10 años y en 10 años yo me pongo a analizar cómo ha ido evolucionando la manera de cocinar que fíjate. Y es, vamos, totalmente, no te voy a decir antagónica. No, pero sí que es bien, bien... Un cambio muy radical. Bien, bien, bien. Y a ver, a mí me ha marcado mucho los desastres profesionales que he tenido. No solamente a nivel profesional, no es gastronómico, sino a nivel empresarial, ¿no? Empresarial y personal. Y llega un momento en que también arriesgas lo justo, y cuando arriesgas, con ese baja que tienes, el riesgo lo ocultamos. Lo ocultamos, porque ¿cómo le explicas tú a alguien que se coma? Llevamos un año haciendo un tatín de apio nabo. ¿Cómo le explicas a alguien que coma raíz de apio de postre? Raíz de apio de postre. Efectivamente, entonces... Si no me lo da, tatín. Calentita con su helado encima. No, pues muchas cosas así, que los riesgos los medimos mucho y los escondemos. Antes decíamos, fíjate cómo arriesgo. Ahora te digo, cómete esto y que el riesgo seas capaz tú de verlo. Sí, sí. El tiempo, la experiencia. Volveremos a vernos en breve. Cada año tienes que venir sí o sí. Sí o sí. Sin paliativos. Gracias, Presi. El invernadero, veis. Rompamos el sello. Y abramos este menú de hoy. Espectacular que nos hemos comido, que por delante veis escrito y por detrás veis en imágenes. Estamos en el mundo de la verdura, en el avance, en la vanguardia, en el desarrollo de lo que es comer verduras como esencia, como fondo, como principal cuestión de un restaurante, de su cocina y de lo que te dan de comer. Pero nada
de asustarse, nada de creerse que esto es aburrido o falta de entretenimiento. Esto es disfrutar de la comida a un nivel elevadísimo de cocina, de técnicas y de sabores, sabores que nunca habéis probado. Yo salgo de aquí hoy absolutamente fascinado, entusiasmado con la comida y con el menú de hoy del Invernadero. Así que solo puedo o sonreír o llorar porque me voy. Pero que vosotros lo veáis y lo disfrutéis.